qué crack soy. Yo también. El dorado. Qué bonito, me dormí. Buenos días, bienvenidos al Vlogmas número 15. Ya estoy en la oficina, me acabo de hacer mi café. Y pues nada, aquí me quedan 8 horas. Hello, bueno, ya he venido de desayunar, ya son casi las 12. Y nada, me acabo de hacer el segundo café del día. Así que me lo voy a tomar tranquilamente mientras que sigo trabajando. Hello, bueno, ya estoy en casa, acabo de llegar ahora mismo del trabajo y me voy a poner a editar el vlog más de mañana, el vlog más 13, analizar unas cuestiones en la agenda porque trabajo este jueves y este domingo. Así que eso es lo que voy a hacer, organizar eso y nada, ya después cuando mi novio esté llegando pues hago la comida porque hoy vamos a comer. Bueno, después ya os lo enseño, pero vamos a ver bistec con ensalada, entonces pues hace bastante rápido. Así que ya luego cuando esté aparcando y tal, pues hago el bistec. Bueno, acabo de terminar ya de editar el vlog más de mañana porque era bastante cortito, son solo 6 minutos 26 segundos. Pero voy a añadirle cosillas, voy a añadir el decluttering, pero eso lo grabaré después de comer. Así que pues nada, pues me voy al sillón un rato a ver algo en la tele o a leer y ya luego pues lo grabo por la tarde. Hello, bueno, acabamos de venir del súper y como habéis visto no hemos ido al gimnasio. Mi novio porque no ha querido, yo porque he estado malísima con un dolor de barriga horrible, en fin. Nada, me acerqué a la farmacia para pedir la medicación, que obviamente no había, y compramos de paso en el Mercadona, que había comprado alguna cosilla. Compramos los cereales estos de leche, que me encantan. Llevaba días, bueno, días no, semanas con antojo. Pero bueno, para ahora no, para cuando esté buena. Compramos un quesito de estos, tierno, que me apeteció un montón para cenar un cachito esta noche. Que voy a cenar, no tengo hambre ahora, pero bueno, tengo que cenar algo. Y a ver, todavía, bueno, son las 9 ya. Pero vamos, me voy a comer un trocito de queso con una tortilla francesa. Compramos pasta de dientes y compramos esta a ver qué tal es, porque tanto mi novio como yo solemos tener las encías bastante sensibles. Agua oxigenada que ya la gastamos. Queso gouda que no había. El 4 queso que se me olvidó la otra vez. Compramos salchichón y mortadela citerio. Esto es para mi novio para los bocadillos, porque yo como el pavo nada más. Compré las velas de tofe del Mercadona, porque hoy sí me olieron muy parecidas a las del Sara Home. No igual, 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 obviamente, pero sí que se me pareció. Así que pues nada, las compré. No la voy a hacer grande. A lo mejor si encuentro los rollos de mecha y tal en la multitienda lo hago, pero en principio me voy a encender una así y ya está. Compré esto de fresa plátano. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no es el del 00, pero bueno, no pasa nada. De fresa plátano va a cambiar. El de fresa estaba bueno, pero como que me empalaga mucho. Compramos dos Coca-Colas para el finde, que este fin de pasado no comimos Coca-Cola, de hecho, no compramos. Bueno, también la verdad que no estuvimos aquí, debimos jugar cola pero fuera.
compramos pizzas de jamón y queso, que ya sabéis que las usamos mucho para los apuros, y como este jueves trabajamos, nada más de un trabajo nos vamos directo al otro, sé que vamos a llegar muertos de hambre, así que seguramente caiga pizza. Cogimos jamón y queso y de atún y bacon. Y luego ya por último, mi novio se compró esto, que es culo veo, culo quiero, ¿ven? Y yo tengo el cepillo eléctrico, ya sabéis que a mí me encanta el cepillo eléctrico, ya no vuelvo al otro ni de broma. Y pues nada, pues estaba este con dos recambios por 27 euros, estaba bastante bien, creo yo. Así que nada, lo cogió. Voy a guardar todo y me voy a poner a editar. Voy a grabar el decluttering de mañana y lo voy a editar y ya guardo el vídeo mañana. Si me veis así medio... es porque os digo, estoy mala. No sé si es que algo me sentó mal o qué. Desde el domingo por la noche cuando llegué estaba así medio... ayer estuve medio y por la noche me notaba como súper, 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 súper hinchada. Claro, esta semana me tiene que venir mi amiga. Entonces yo pensaba que era de eso. Esta mañana en el trabajo estaba así, fui dos veces al baño y claro, cuando voy una es lo normal. Pero cuando ya fui dos digo, guau, ¿será que hoy me viene mi amiga? Pero después fui dos veces más. Y en casa he ido dos veces más. O sea, estoy fatal y ya te digo que la barriga así como que me suena y cosas así. Así que en fin, y fatal, fatal. He estado fatal, decidí no ir al gimnasio porque sí que es verdad que hoy no tenía clase, sino que entrenaba con mi novio. Pero claro, no es agradable estar entrenando e irme corriendo al baño. Y más que bien acompañada de sonidos. Entonces, bueno, cuestión. Así que nada, voy a guardar esto. Entonces estuve en el sillón, estuvimos viendo una peli que se llama No me dejes atrás, o algo así. Es nueva, es de... no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Bueno, no lo hemos terminado porque se estaba haciendo un poco pesado y la paramos. Que nada, nos echamos a dormir y tal y hemos estado así. Ahora le dije, mi amor, ya son las 8, vamos a comprar. Y fuimos. Así que nada, todavía es súper tarde, pero bueno, voy a ir a... como os digo, voy a grabar el decluttering, lo edito, guardo el vídeo, lo subo y todo el rollo, ¿vale? Así que nada, voy a guardar esto y voy a eso. Lo siento que me veis así súper... pero es que es lo que tiene, o sea, en verdad que estoy así. De hecho, llegué a casa, fui corriendo al baño y me entró un hambre, porque claro, yo ya no tenía más nada en el cuerpo ya. Y me entró un hambre que, en fin. Acabo de terminar ya de grabar el decluttering, así que nada, voy a quitar todos los productos que voy a tirar. Y me pongo ya a editar, que ya lo tonto son las 9:30. Yo quería acabarme hoy el libro, porque tenía ganas de leer bastante, pero así no se puede. Así que nada, voy a editar rápidamente, a ver si no tardo mucho y demás. Hello, bueno, miremos mi ojo que está medio rojo, que porque me está picando. Son las 10:16, acabo de terminar de editar el vlog más de mañana y ya se está guardando. Así que mientras que se guarda me voy a duchar, porque me tengo que lavar el pelo y así mañana pues lo tengo así. Y no lo tengo así, que todavía no tengo el secador, el otro día lo cogí de mi casa y me lo dejé encima de la cama. En fin, así que la voy a duchar mientras que se guarda el vídeo y ya luego pues ceno. Y eso, creo que eso. Hello, bueno, ando en el coche. Son las 12:01, no sé si lo podréis ver bien. Y nada, mi novio me está comprando Fortasec, porque que va es comer e irme corriendo al baño, o sea, que va y me duele un montón la barriga y demás. Así que nada, aquí estamos comprando Fortasec. Él también estaba así como que le dolió antes un fico la barriga. Y mira, así ya lo tenemos también de paso. Ay, de verdad, ¿eh? Así no se puede. Bueno, y así que sin nada más, hasta aquí el vlogmas de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like y si os ha quedado en el hilo a favorito. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Cualquier petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, que un beso enorme. Adiós.